Aparte de esta valoración, y también relacionado con las manifestaciones de ayer, justamente y más allá de las palabras que decía pues la presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso, nosotros nos reafirmamos en que somos un partido, una organización republicana y por lo tanto defendemos un sistema de Estado, una forma de Estado justamente en forma de república y no de monarquía, y lo decimos aún con más convicción al ver qué monarquía tenemos delante, que es esta monarquía española, esta monarquía manchada por la corrupción, esta monarquía que representa el sistema y el régimen del 78, y por lo tanto aún con más argumentos para poder superar esta situación y poder construir una república, y en este caso la mejor de las repúblicas, que es la república, que es la República Catalana. Igualmente, y en referencia de forma concreta a las palabras de Díaz Ayuso, justamente demuestran un desconocimiento brutal. El rey firma todo aquello que le llega del gobierno y en este caso pues no tiene una posición política en este sentido, y vamos, es que si la tuviera en este caso interfiriese en la situación de los indultos o de cualquier referencia o acción vinculada a la situación en Cataluña, tendría que abdicar prácticamente, porque estaría interfiriendo, de hecho, como hizo el 3 de octubre del 2017, interfiriendo directamente en la política y en la solución política de nuestro país. Nosotros seguiremos trabajando porque haya esta amnistía, porque haya la posibilidad de hacer efectivo el derecho a la autodeterminación y, por lo tanto, por construir esta República Catalana, que es una república de derechos, de igualdad para todo el mundo, donde no haya privilegios como los que tiene la Casa Real en el Estado.